Hola, muy buenas y bienvenidos a Arma 3. Estamos con una misión oficial con el Grupo Armados. Estamos con la serie que está editando nuestro compañero Arcacil, Diamantes de Sangre. En la segunda parte os pongo un poquito en contexto de qué va, ¿vale? Es una iniciativa del compañero para crear algunas misiones en las que sean un poco dinámicas y consecutivas, ¿vale? Que tengan una historia, un desarrollo. Prácticamente han reclutado a varios mercenarios de todos los sectores para que puedan hacer algunos trabajos que los ejércitos regulares no pueden, no deben o no quieren hacerlo, ¿vale? PMSs, mercenarios, como queráis llamarlos. Esta vez, el anterior, nos ha tocado que teníamos que ir a rescatar a un presidente, al hijo del presidente, y nos iban a pagar por cada objetivo que concluyamos. Ha salido un poco mal las cosas, nuestro personaje no ha sobrevivido, ahora estamos cogiendo otro, tenemos el mismo rol y vamos a indicar de qué va esta misión, la segunda misión, ¿vale? Situación, es Wonto, 7 horas, 25 de febrero de 1987. El presidente de Molatia, señor Eto, está sumamente complacido de la efectividad de su unidad mercenaria. A ver, que se ha caído el edificio encima de él en la última partida, si queréis lo podéis ver en la anterior. Pero al parecer ha sobrevivido, vamos a verlo, ¿vale? Ha duplicado la soldada y les proporciona unos incentivos del 5% de los ingresos de Molatia por la venta de diamantes. La riqueza de Molatia se concentra en el valle de Koba, en las estribaciones de la Sierra Madre. Es un territorio situado junto a la frontera con Afrenia, todavía en disputa porque siempre es una parte que todavía está en conflicto y es difícil de controlar, ¿vale? La misión. Nuestra segunda misión para el señor Eto, el presidente, asentará los cimientos del control definitivo de la zona de Sierra Madre para Molatia. Les han encomendado entregar diversos suministros en la ruta hacia Koba, recoger un cargamento de diamantes y traerlo de vuelta a Bolabongo. Nuestra ejecución. Debemos entregar varios cargamentos de municiones, herramientas y medicinas en Nubak, en Obmeya. Posteriormente recolectaremos toda la producción de diamantes en las minas de la Sierra Madre y del centro de proceso de Koba. Cuartel de Nubak, municiones y armamento. Hospital de Nubak, medicinas, obviamente. Vamos a ver un poco por aquí. Cuartel de Nubak. Vale, aquí están todos los sectores. Este supongo que es Nubak, donde estamos. No lo tengo muy claro. Vamos a ver las tareas aquí directamente. Aquí asignamos, bueno, es este sector que no veo el nombre, ¿sabes? Como no conozco la zona. Vale, todo lo que tenemos que ir indicando, ¿vale? Las medicinas, las municiones y el armamento en Nubak. En Obmeya, vamos a ver dónde está Obmeya, que es este, cuartel de Obmeya. Parque de bomberos y el cuartel de Obmeya, municiones y herramientas en el parque de bomberos. Minas de diamante y cova. Vamos a ver la mina de diamantes. Minas de diamantes están aquí. Hay que recoger la mina de diamantes. Y en cova, el procesamiento de los diamantes se concentra en cova. Es imperativo que transporte esos diamantes a Bolón. Creo que estaba por aquí. Aquí también. Cova, vale. Ah, vale, después de esta zona llevarlo a Bolongo. Pues es eso lo que tenemos. Inteligencia nos indica que la guerrilla del ELD está atacando la ruta de Boladongo y Koba desde el noreste y tenemos informes de que los afrenios están aprovechando la confusión para infiltrarse desde el sur a través de la frontera. Las fuerzas de Molatia se mantienen firmes. En fin, eso es lo básico, ¿vale? Tenemos que vehículos BMD, un Humvee con LMG, camión de transporte, varios Humvees desarmados. Adicionalmente, la compañía MBC ha conseguido aquí y hacerles llegar, a pesar del embargo, un 113 artillado, uno desarmado, un Humvee AT. Y además de los aparatos aéreos, se encuentra en el aeropuerto de Oswonto. Vale, está bien, vamos a ver qué tal va. Nos ponemos en directo
y vemos un poquito y escuchamos un poco del briefing. Muy buenas, un saludazo a todos. Iruel Valles, ¿qué tal? Muy buenas, un saludazo, bienvenido. John Galvis Morantes, otro saludazo ahí. ¿Qué tal? Muy buenas, un saludazo desde hasta Colombia, mi parce. Barón Gris, muy buenas, ¿qué tal? De Eric King, otro saludazo. Tactical Games, también buenas, muy buenas, chicos. Goe Clan Armados, compañeros de armas, muy buenas, un saludazo, bienvenidos. Vamos a escuchar un poco el briefing y atentos a ver qué pasa por aquí. Entendido. Venga, frecuencias. 50 general. Cada uno que se ponga la frecuencia interna. Nosotros somos Héctor, si no me equivoco. Sí, Héctor 6, acá aquí estamos. Para que no haya líos. Pero vamos, teniendo 50 todos, no va a haber una distancia tan grande como para no escucharnos incluso por la radio corta. Si dispusiéramos de radios, claro, porque esto es año 80 y algo, me parece, ¿no? Manolay es nuestro líder de escuadra. Estamos con la misma predisposición y con los mismos, más o menos, los mismos compañeros de la anterior partida, así que más o menos vamos a hacer lo mismo. ¿Sugerencias, dudas? Yo tengo una duda. Has dicho que Ulises, el sanitario, es decir, yo y otro más, cojamos un helicóptero, que me imagino que será en el aeropuerto. Sí, aclaración. Picha el culo con Perote, te vas para el sur, coges aeronave y en la aeronave atentos a la radio porque supongo que a partir de que pasemos el punto ONU hacia el sur vamos a tener lío. Estoy seguro que vais a tener que intervenir rápidamente. Vale. Atentos con la aeronave, si está cargada de combustible, como si no, como tenéis al lado una gasolina, la cargáis de combustible y os podéis echar al aire. Lo único que no sería razonable es que estéis con el ruido de alguna manera que ni nos enteremos, muy pegados, en peligro, pero que ya un poco a vuestra bola, donde os soliciten atención, pues os desplazáis. Se trata de que deis. Propongo que hagan una misión sobre la guerra de aquí, de Colombia. Estaría muy bien, hay muchos compañeros que van buscando ahora mismo misiones, a ver si lo revisan. Bueno, hay dos compañeros que están haciendo, antes había más movimiento de editores, y sería bueno, o buscarlo por lo menos también en Workshop, que hay bastante ahí. Hemos hecho algunas de Argentina, creo que también hemos hecho alguna guerrilla en Colombia sobre narcotráfico y tal. A ver qué pasa, a ver cómo se da. Pedro José Pereira, muy buenas, un saludazo. De despliegue de las tropas de apoyo, ¿cuándo se tienen que realizar? O sea, los puntos que marcas de despliegue de las tropas de apoyo por el norte y por el sur. Una vez que hayamos hecho todas las misiones que son antes de Olmeya. ¿Pero están sincronizados o las sí, orden sí, sin para duda, ahí? Daré yo la orden. Vale, la orden para irse a los puntos de apoyo y empezar la marcha, ¿no? Exactamente. Básicamente, vale. Lo que quiero es que a partir de esta posición, que marco ahora mismo, así todo cerdo, empezaremos a andar con mucho cuidado si es que no nos sale antes. O sea, hay una posición de control y luego hay un punto que pone ONU. Sí. O sea, Moment se tendría que dar para que nos estuvieran atacando ya en la posición de la ONU. Luego es una curva. Entonces, a partir de ese siguiente punto que hemos marcado, ¿vale? Sí, en vez de ponerlo así de cerdo, vamos a poner, si queréis... A partir de la cota 15, ¿no? Es cuando punto, el peligro... Punto IN, ¿vale? Que es punto inicio. PIN parental, ¿vale? Entonces, el tema está en que donde el punto PIN, vamos a decir, el punto PIN, a partir de ahí, paramos donde está Aquiles, y desde ahí Aquiles pone a hacerse lo suyo, París lo suyo, Héctor lo suyo y Ayas lo suyo. Todo esto es si la cosa está tranquila. Si la cosa no está tranquila, nos reforzamos en el pueblo, buscamos una edificación que yo marcaré, ¿vale? Nos reforzamos en el pueblo, porque no lo conozco el pueblo, cuando vayamos por ahí y veamos cómo es el pueblo, pues marcaremos una edificación y respondemos a fuego. Y en cuanto podamos, irán haciendo las misiones. Nos fortificamos, en otras palabras. Ok. Los vehículos que llevan los suministros, supongo que todos llevan todo, o alguno lleva algo específico. Lo digo porque si yo tengo que entregar lo que tengo que entregar, tendré que llevarlo equipado. Claro, yo supongo, a ver, ahora lo veremos, pero yo supongo que cuando salgamos habrá una caja que ponga herramientas, una caja que ponga no sé qué, o si no lo miraremos ahora bien. Pero quiero decir que si tú eres del equipo, has dicho París, ¿no? Pues entonces París, tú eres el que te tienes que asegurar de coger las medicinas y cargarlo en tu vehículo. Vale. ¿Vale? Y ya está. Entonces, ¿qué pasa si tú revientas? Pues a tomar por culo la misión de París.
A lo mejor el helicóptero será el que tenga que volver, coger los suministros y tal, acercarlos ahí, intentar que de alguna manera otro equipo, quizá Ulises, sustituya a París para hacer esto. Pero esa no es la idea, ¿no? La idea es que vayamos todos muy bien y que no haya demasiado lío. Mucho me huelo que a partir de la posición que entremos al pueblo no vamos a tener toda la facilidad del mundo para hacer estas misiones así tranquilamente. Probablemente ya recibamos ataques de los insurgentes en el norte y probablemente recibamos ataques de los enemigos en el sur. Bien, pues con mucha calma y tranquilidad. Que voy a marcar un recinto aquí para que no haya lío, ¿vale? Si resulta que la cosa se pone tensa, nos metemos en este recinto que estoy marcando aquí en azul, ¿vale? Que son dos edificios. Muy bien, ¿cuáles son? Pero parecen dos edificios, bueno, dos manzanas parecidas. ¿Veis? Marcado en azul. ¿Vale? Nos atrincheramos cada cuadra que se meta o cada pelotón que se meta donde pueda, que cojan altura y defendemos la posición. Pero para eso lo voy a tener que indicar yo. ¿Okay? Designemos una sugerencia. Designemos un nombre para ese... Confirmo, es lo que iba a sugerir. Venga, sin pega. La cazuela. No, era el otro día era ave que vuela la cazuela. Eso era para dar las más libres. Ave Papa, que vuela Delta, la Papa Delta 1, sí, tampoco punto defensa 1. Venga, pero vamos a decir un nombre en clave para irnos para allá. Venga, creativos, que hablen. La cueva. El pozo. A la cueva, venga. A la cueva, me ha gustado lo de la cueva. Tiene una forma de C y de U. Cueva. Bueno, perfecto, es imposible que nos olvidemos. Tiene forma de C y de U, correcto. Muy buena sugerencia. Vale, pues ya está. Si oís por la radio, todos a la cueva, ¿eh? Pues para allá, pues todos a la cueva, instantáneamente. Pero en la cueva tendremos cíclope. Cíclope, minotauro, de todo. Y diamantes. Vale, más cositas, venga, sugerencias, dudas. Señor, yo he establecido un punto de reencuentro para París y Ajax al sur de mi objetivo. ¿Lo ve usted de acuerdo para que cuando París cumpla su objetivo pueda desplazarse rápidamente? Va a estar un poco complicado, Brigada Goe. La anterior estaba complicada, pero de las buenas. Las de la otra serie también que estábamos jugando, que hemos terminado ayer, Oligarchy. Han estado muy guapas las misiones, muy difícil, la de ayer la más. Y han estado bastantes hardcore. Nos han gustado. No nos hemos acabado dos capítulos de ellas. Esta otra tiene una pinta que vamos a sufrir. Buenas noches, ¿qué tal, EP? Muy buenas, ¿qué tal? Corte, espero podamos organizar algún evento conjunto en el futuro. Cuando queráis, nosotros ahí tenemos algunos compañeros que organizan eso, os pasáis por el foro y quedamos en algo. Siempre son buenas y muy refrescantes las partidas entre grupos. Tómate de vendas, jefes, ya te lo digo. A la cueva. Muy buenas, ¿qué tal, Kelvin? Un saludazo, chicos. Me cae por el camino algún diamante del camión. El problema es que lo repartí antes de acabar. Ya. Muy bien, chicos. Que te la lavó la mamá. Bueno, los que estuvisteis en la misión de ayer y anduvimos hasta el final, ojete, ¿vale? Que no os durmáis. Ojete. ¿Vale? Venga, chicos, que es tarde. ¿Estamos ya? ¿Tenemos todo más entiendo, o menos entiendo, claro? Mando, perdón. Dime, entiendo dime. Que nos movemos todos en convoy, todos juntos. Ajá, sí, afirma. Ok. Mira, vamos a hacer una cosa. Ajax delante, Héctor segundo, París... Aquiles y Ulises, ¿vale? Más que nada para que cuando llegamos a las posiciones no tengamos que estarnos adelantando y que... ¿Eh? Sí. Ayer me han dejado sin brazos. Sí, de abajo, ¿eh? De sur a norte, básicamente. Ajax, ponte sector, un traje que París, no atraiga las balas, dice John Galvis. Ok. Vamos primero. Vale, pero ¿te alguna duda, alguna cosa con respecto no, a...? No, yo estaré aérea? Muy a la espera según lo que me indiquéis. Bien, asegúrate que tengas una radio larga o la propia sí, del helicóptero. La propia helicóptero. Correcto. Muy bien. O sea, que lo único que te quiero decir es que una vez que estéis al lado del helicóptero, montaos o algo, porque si no tenéis radio larga no nos vamos a comunicar. ¿Más cosas? ¿Estamos todos ya de acuerdo? Por mi parte, digo, Chachi. Afirmativo de Aquiles. Exacto. Pues venga, cuando queráis. Lanzo en tres. Victoria o muerte. Mucha mierda.
No toquéis nada. Diamantes de sangre 2, el tesoro de la Sierra Madre. Vale, Ajax. Atento todo el mundo de Ajax. Jorge 1, Playero 2, 3, Picto, 4, Mil, 5, Russo, 6, Naranjo, 7, Urza, 8, teniendo un poquito allá, la información en el margen derecho del mapa que he dado antes de salir. ¿Ponemos radio? ¿Frecuencia? ¿Qué frecuencia, chicos? 105. 4.2. Ok. 9.7. Cuando le dejes, Raka. 9.4. Vale, 69.9. Vale, voy a daros la numeración, aunque la tenéis en el mapa. Prueba de radio Ajax. Prueba de radio. Alto y claro. Vale, ¿me oís? Afirmativo. A ver, ¿me oís? Sí, te oímos, Altacur. Perfecto. Jorge, prueba de radio. Ah, ¿se te oye? Sí, se te oye. Vale, Robert, eres el número 1. Yo también. Recibido. Altacur el 2 y Caberto el 3. Ya sabes qué hacer con el test. Yo creo que ayer se te... Sí. ¿Tú me escuchas, jefe? Sí, hacerlo eso. Por favor, iniciar siempre como administrador y recargar el plugin. ¿Lo oís todos, no? Recargar el plugin. Los que no escuchéis a Manoline, recargar el plugin. Yo le oigo perfectamente. Vale, tenéis la numeración a la derecha en el mapa, pero vista. Van a ir los tres fusileros van primero, que son Robert, Altacur y Caberto. Ahí en el camión, ¿no? Yo veo acá. Luego asesino es el número 4, Dol 5, jefe y Raka. Copiado. Radio, frecuencia. 105, frecuencia 105. Volver otra vez. Manolai, dime. Necesitaría sangre y cosas para recoger. No sé si habrá permiso para coger de cajas o habrá que coger en alguna caja. Mira, justo detrás tienes una tienda de campaña médica. Voy para allá, ¿vale? Y echa un ojo. Vale, estoy conectado por radio si partís. Recibido. Okay. ¿Me escuchas? Todo. Yo perfecto, sí. No pasa nada. ¿Puedes escuchar tú? El único tema es que las cajas que están al lado del camión. Manolai, ¿me escuchas? Sí, te oigo, Altacur. ¿No me escucháis? Sí, te oigo. Sí, sí. No, te escucho. Pues yo, se acabo de cerrar el TS y volverlo a abrir. A ver, porque empieza la radio ya a parecer un avispero, ¿eh? ¿Ese lo del avispero viene con segundos? Oh. ¿Te suena mejor gallinero? Eso me suena más, ¿sabes? Vale. ¿Qué pasa, Altacur? ¿Nada? ¿No nos escuchas? No nos oyes, Altacur. Es que Manuel ahí está en avispero y nos hemos fusionado. Vale, lo que quiero que hagáis es que... Robert, tú que eres el número 1, pon un punto para iniciar lo que sería la formación. Según vayan apareciendo, que se vayan colocando según su número. No sé si este camión será el nuestro, entiendo que sí. Nosotros tenemos que llevar munición al mortero. Somos Víctor 2, ¿verdad? Sí, Víctor 2. Voy a comprobar la... el tema. Aquí hay municiones. Y Altacur, ¿tú puedes escuchar allá a Manolai? Creo que no está. ¿Caberto? Robert, sí, ¿no? ¿Estamos bien? 105. Sí, no, 105. ¿Alberto? ¿Qué estamos buscando aquí? ¿Estamos revisando algo? A ver si está aquí la munición que tenemos que llevar. Entiendo que... ¿Mortero? Sí. ¿Lo tenemos que coger o remunicionar? Comprobar el equipamiento, a ver si estáis equipados. De no ser así, para desplazarnos a coger lo necesario. Yo cambiaría unas granadas de frag por humo, que me sirven más. Pues hazlo. Vete ahí a... ¿Qué lleva el camión? ¿El camión? ¿Qué? Dime, asesino. Equipamiento que no vamos a... No, que no tenemos que... Tratar. Error. Ok, vale.
Sí, ahora a ver, se ¿me te escuchas? Oye. No me sí. escuchas. Sí. Cago en la no. hostia. Va a tener que reiniciar. Yo creo que ha cerrado el TBS con el ciclo. No, era que nos... Era que no lo saque. Nada, nada. Era que no lo saque. O sea, que lo que tiene que hacer es salir y volver a entrar. Yo creo que sí, que ha cerrado el TBS. Muévelo, seguramente no puede entrar. Solo muévelo. Adelante, asesino. Equipamiento. A ver ahora, ¿me escucháis? Sí, a ver, ¿nos escuchas? Te escuchamos. No. Voy a quitar esto, ni esto voy a poder utilizar. Joder. ¿Nos oyes, Alfredo? Esto... Jefe, estas ahora cajas sí. no toca. Okay, hemos... ¿No se tienen que tocar estas cajas? ¿Y quién dice? Mando. ¿Mando? ¿Ahora? Mando lo ordenado. Hostia, ya he tocado. De he dejado granadas, ¿eh? Y he sacado una pala. Pues los suministros son aquellos de allá, jefe. Vale, bueno, line, ya estoy. ¿Estos son los suministros? No. Vale, pues podéis ir a vamos a desplazarnos a suministros. Pues yo sabía que una caja médica también, ¿para qué mide negativo, para negativo. Dice que no podemos tocar las cestas. ¿Fuera? ¿Largo? ¿Qué pasa? ¿Largo? ¿Fuera? ¿Fuera? Es de eso, abuelo. Este muerde, joder, alejaros, ¿eh? Vamos a los suministros. No apunte. Pero solo una pala he sacado, Vasco, no seas así, tampoco es tanto, ¿eh? Madre mía. Despístale tú que voy yo por detrás. Pero ahora no puedo devolverla a la pala. ¿Me la llevo? A ver. Tenemos aquí ratas. Vámonos. Yo solo quería devolver la pala y no me han dejado. Mando, tengo minas antipersona y un bloque de demolición. De las 7, sí. ¿Qué tenemos por aquí, Mando? Por aquí tenemos Pepe, ¿me copias? Pepe. Aquí médico, que cada uno cogemos a salir, si es posible, de 500. Si lleváis más de 30 kilos, ni mapa ni radio. 34. De salina de 500 minas. Ya estoy preparado. Robert, ¿equilibra peso aproximado entre 28 y 30 kilos? Y 2,3. Vale. Portador de munición de la T. Me llevase otra cosa, pero es que la anterior vez casi me quedo sin balas, ¿eh? Casi prefiero humo, que tengo humo. Vector para mando, cambio. Vamos a quitaros un poquito de peso, vamos a dejar el 32, ¿vale? Yo llevo 35, ¿eh? Pero sí el médico. ¿Cuánto dices de dejarlo? Una media de 33, yo creo que es la de... Pues se va un poco. ¿Me quito por el camión? ¿Antipersona? Sí, me llevo un poquito de peso, que te lleve alguna. O bloque de demolición también llevo uno. Movemos a la carretera. Lo que sea menos importante. También llevo yo bloque. 2, 4, 6, 7, perfecto. ¿Es interesante lo que está viendo para aquel lado? Oye, pero ¿habéis visto miras por ahí? No. ¿Estáis qué equipo? La bandera, no, la farola. El Plutón. La farola. Sí, lo miramos, ¿no? No me deja dejarlo al suelo. A las malas en el suelo. ¿Qué me está hablando? Llevo una FM200. Vale, dejo el bloque, por ejemplo, de. ¿Me está hablando? Sí, lo ha visto el mío, ¿eh? ¿Robert? Sí, porque la operación es 1 FD. Mina antipersona llevo 2, ¿vale? Vale, estoy en 34. Venga, 5 no entramos. 6 ya. Vale, ¿estáis listos? Hay unos cascos ahí, de protección. Antes no me he enterado de lo que... Vamos, hasta ahora que cuando venía para acá sí me he enterado de la conversación, pero antes no he dicho nada. Vale. He pillado un casco, que el sombrero como que... Manoline, 1, 2 y 3 listos. Casco, vale, sí. En aquella caja, ¿no? Sí. Robert, ven un momento aquí. Voy para allá. Por experiencia... ¿Nos puede salvar la vida, es? Posición. Parezco un... No digo qué, pero ya sabéis qué parezco. Ponte un traje que no atraiga las balas. Vale, vamos. Un poco difícil va a ser eso para mí. Altacur es el 2 y Caberto el 3. Pegaros ahí a... Pegaros ahí. De hecho.
relajaros porque están todavía organizando. No quedan cascos. Tenéis los tapones y todo, ¿no? Abrimos. Vale. Y tapón puesto. Llevo para Vale, yo también. Van dos. Al centro de la plaza vamos a asignar vehículos. ¿Mira? ¿No se puede poner, cambiar la mira o qué? La que traemos. Vale. Sí, si Lima no indica otra cosa, mantenemos esa mira. Robert, vale. Dime. Me han solicitado en el centro para asignación de vehículos. Han rapiñado todos. Luego me los das. Ah, pues yo me habré quillado el último. Sí, sí, yo voy a agachar la cabeza mucho. ¿Quieres que te deje la mía? No, no, aguanta, aguanta ahí. No sé si voy a ir, Robert. Yo voy a ir detrás y voy a ir cubriéndome mucho, soy el médico. Vale. Es muy incómodo, ¿eh? Parezco calvo. ¿Y tú de qué vas? ¿No estás pasando mucho de la calor, Primera Guerra Mundial, macho. Ah. De la Segunda, digo. ¿Ruso? Ya, sí. ¿Me escuchas, Ruso? El pepinazo que me metieron ayer. ¿No lo viste, no, jefe? No. O ayer exploté. Pues estás bien ahora, eso me alegra mucho. ¿Qué vehículo en orden? Ay, mira, Playero Chan. Eso es. Tampoco llevamos silenciadores. No, nada. No. Ah, hostia, tapones, es importante, chicos. Sí. ¿Hay en la caja? Sí, 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 hay. Y no sé si quitarme esta y ponerme un... Hostia. Roberto, ha funcionado, ¿no? Sí, tío, pero que va, tío, me ha dado error al entrar, tío. Yo escucho error, pero se escucha todo perfecto, ¿verdad? Sí, ahora mismo sí. Eso es otra cosa, eso no tiene nada que ver con el audio, eso será imagen o tontería, así que puta madre. Yo tendré que echarle un vistazo, tío, porque me ha salido el error en rojo, como que no habría cargado o algo, le he dado a recargar y... Sí, yo lo tengo, pero no, eso no debe ser nada preocupante. Claro, el coraje que me da que escuchar a algunos, pero a otros no, tío, el fallo, y después a ninguno, ¿sabes? No, pero ahora se escucha a todo el mundo, ¿no? Sí, ahora mismo perfecto. Por eso, tío, yo creo que está solucionado. Bueno, vuelvo. Venga. Mucha mierda.
Vale, estaba muteado. No sé si me habéis escuchado. Demetrio Villares, un saludazo, muy buenas. Suerte con el salseo. En breve vamos a comenzar. Nos van a designar unos vehículos y ya comenzamos. ¿Alguien sabe cómo han recuperado al presidente? Porque lo que yo me enteré era que le había caído un edificio encima. No sé. Es duro el mamonazo. Tú tendrías suerte. Alguna viga caería y le sujetaría los escombros. Hoy estaba gritando. Y la habrán sacado, desenterrado. Al hijo le rescatamos. Sí. ¿Veis los dos Humvees que hay a la derecha entre los dos blindados, entre el BTR y el 113? Sí. Esos dos vehículos son los asignados a nosotros. Tenemos la ventaja de que uno lleva una ametralladora y el otro lleva un MK20, me parece, de lanzar granadas. Habrá que tener cuidado con ese. La caja que tenemos que transportar nosotros está en el camión. En el camión que tenéis en 90, en ECO. Es la de las granadas, la caja sería la tercera, empezando por la izquierda. Ya han cargado la segunda, pues la tercera. Esa es la que tenemos que cargar. La vamos a llevar en el vehículo del lanzagranadas, que es más fuerte. El 1, el 2 y el 3 van a ir en el Humvee de la ametralladora, que será el vehículo que va delante de Héctor. Y el resto vamos en el de detrás, desde el 4 hasta el 7. Robert, coge las... Robert no, asesino. Asesino que coja la caja de las granadas que hay al lado del camión y la carga en el segundo vehículo de Héctor, que es el de las granadas. ¿Vale, asesino? Ok. Venga, vamos a desplazarnos a los vehículos y nos colocamos al lado de nuestro respectivo carro. Mientras el asesino va por la caja y la carga. Venga. La caja más grande es, ¿no? Esa. No, la de equipamiento la lleva Urza, la nuestra es la de las granadas. Ah, vale. Informo, hay alguien que está comunicando por 50, que le deje de hacerlo. Roberto, tú vas sentado detrás. Ah, coño, vale. Dejar sitio a asesino para que cargue la caja. ¿Quién conduce? ¿Quién va de artillero? Alberto, prueba de radio. Es lo que estoy pensando. Igual de artillero va asesino para no ponerte a ti con la pesada. Pande de París, preparado y listo. Prueba de radio, Altacuado. Okay. Asesino es el artillero del MK20 o 23, el número, y el conductor va a ser el jefe. Okay. Yo voy de copiloto para indicarte. Creo que el jefe comprueba sí. que el Humvee tenga GPS, comprobarlo. Voy. Tenemos una unidad adelante. Voy a preparar el arma. Afirmo, GPS activo. Héctor, listo para salir. Unidad preparada, vehículos preparados y carga lista. Recibido. Tranquilamente esperamos un poquito porque tienen que venir los pilotos. Bueno, todo eso. A ver. Víctor 1, lo que sea Víctor 1. Ajax creo que son... No, París son los Humvees que tenéis enfrente, a la izquierda del camión. ¿Este supongo o no? Ahora os lo digo. Vale, ya una visión al vehículo, vale, tenemos RPG. Tenemos RPG, herramienta, pala de trinchera. Vale. Esos son desechables, ¿vale? Esos RPG son desechables. Vale, ok. ¿Por qué pone RPG ahí abajo RSHG? O sea, el tipo de misil que dé. Que lleve, ¿no? Sí. Vale. Vale, mira, ahí bloque de munición, ahí la podemos, vale. A
vaya, el soldado Lotaldi, ¿lo tiene localizado, camión? Dime, dime. Informo, tengo un soldado acá en la carretera. Ahora está probablemente el conductor, ¿no? ¿Dónde te has metido tú? Aquí Ajax para mando. La palanca de cambio. Sí, hostia. Sí, sí. Ajax, listo. En posición a la fuera de la ciudad para salir. Cuando indique Manolo, ahí nos movemos. No arranque sin avisar al jefe, que no estoy sentado en asiento mullido. Sí, pero es que vale, estás sacando la caja de cambio. Nos vamos a mover. Venga, adelante, Robert. Sigo el camión. Mando de París. Adelante. ¿Ha comunicado movimiento de las tropas, camión? Negativo, negativo. Héctor se posiciona en su posición del convoy. Lo iniciamos movimiento. Iros colocando, pero no nos movemos, ¿eh? El convoy no avanza todavía. Aquí les informa, listo para partir. Víctor va a posición 4 del convoy. Recibido. Vale, Robert, en cuanto tengas en visual el camión... Lo tengo. Guarda una distancia de 10 metros. No sé exactamente... Ah, vale, será que la derecha. Posiciónate. Cubrimos el sector derecho. Probablemente hacer trincheras bastante a menudo. Tenedlo en consideración para coger palas. Jefe. Dime. Conozco a alguien en el cuartel que me ha pedido que te meta bastante caña en esta misión, no sé por qué. Se conoce que le debes dinero. Cuidado, Manolai, si el que te llevaste es el dinero eras tú. Yo no le debo dinero a nadie porque lo tengo. Lo dejaste en aquella montaña, ¿no? Donde cayó el presidente. Vamos a recuperarlo. Está hundido entre muchos escombros. Escucha. Jefe. Dime. Ahora nos desviamos y vamos a... Como aquí la película esa de los tres reyes. Cuarta posición en el convoy. No lo he visto. No. Sé exactamente dónde está. Se van y van a buscar... París está intentando recuperar a un miembro de la unidad. Ahora nos colocaremos en compás. Recibido. Es con ver, este, chicos, con... Os cuento un poco... ¿Cómo se llama? El del café. George... Primero irá George Clooney. Víctor 1. ¿No? Ah, creo que la vi. Es un poco ya antigua, ¿no? Víctor 2. Sí. 20 años, Víctor será. 3, los dos vehículos... Víctor 3 y Víctor 4, los dos vehículos de Héctor. Víctor 5, Víctor 6 serán los dos vehículos de París, ¿vale? Vale, y Víctor 4, Víctor 5 serán los dos vehículos de Aquiles. Por otra parte, seguirán los dos vehículos de Ulises, que os informo. Es uno... Es un vehículo de reparación y otro un vehículo médico. Recibido. Entonces Aquiles, que son los Humvee verdes, van a dejar pasar a París para que se reposicione. Fernando Pérez, que está muy buenas. Un saludazo. Gabriel Martínez, muy buenas. Por la misión, muchas gracias. La misión vale, de ellos fue larga, como 5 horas ya, te digo. Escuadra Héctor, Víctor 3, Víctor 4, tenedlo en cuenta. ¿Cómo vamos los Buchtar? Recibido. 4 y 5, ¿no? Jefe, quítate los tapones, anda. Oye, ¿dónde has comprado esas gafas de sol? Amazon. ¿Se
seguro que el del cuartel te los ha pedido y no se los ¿pero ha te copias? Tengo Prime, ¿sabes? Ha llegado en un día. Joder, no sé cómo han hecho para llegar, pero ha llegado en un día. Yo pensé que aquí en Duala estaba el tema de las entregas súper jodido. Amazon llega a todos los lados, no te preocupes. Ha llegado y no he querido preguntar, he visto con cara de asustado al repartidor, eso sí, estaba un poco pálido, pero ha llegado. La pena es que Amazon no te deje enviar paquetes bomba. Matt Ángel Macquarie Smith, muy buenas, un saludazo, welcome. Byron García, muy buenas. Esta misión va a ser igual que ayer, esperemos de que duremos, que aguantemos. Ya sabéis que aquí la suerte está, nos puede meter un RPG y reventar ayer en la cara, robo, vehículo de delante, blindado, de Aquiles, pepaso y reventó. Líder Aquiles en Humvee verde, el segundo Humvee verde. Copy, tengo que hablar contigo 20 segundos, baja. Bajo. París está colocado detrás de los Humvees de camuflaje desértico boscoso. Para toda la malla, nos movemos. Adelante, para toda la malla, nos movemos. Recibido de París, movimiento. Recibido de Ajax. Recordad, despacito, buena letra. Queremos ser capaces de hacer todos los objetivos. Buena separación entre vehículos, no nos estrellamos. Si se hostia, dice todo el mundo a la cueva, pues todo el mundo a la cueva. Recordad las instrucciones. Ya me queréis dejar aquí, cabrones. Joder, si no era por la pasta. Y sobre todo, mucha cabeza y mucha fuerza. ¡Asesino! ¿Eh? A ver si puedes ponerte la frecuencia alternativa 7-5 para hablar con Aquiles, que es la escuadra que vamos a llevar por el norte una vez cumplamos la entrega. Yo solo sigo el de adelante, ya está, ¿no? De momento, sí. Weapons hold, ¿vale? Todas las armas, o sea, nadie puede disparar hasta que no salgamos de zona segura. A partir de que salgamos de zona segura, armas libres. Ante la duda, consultad. ¿Cuál era el santo y seña? ¿Que lleva la vieja está en la cueva? Que era la Virgen de la Cueva, ¿no? No sé. Es que yo... Venga, señor, es que en teoría no parece que sea tan difícil. Estamos haciendo una entrega. La parte de arriba es un poquito conflictiva en visual, de todo lado. Voy a aprender a manejar con el joystick para que no haga este quebradero de manos, que no me gusta. El joystick yo creo que será un poquito más suave el movimiento. Tenemos que dar toquecitos ahí.
helicóptero, ¿cómo se denomina? Lo desconozco. Interrogo. Director, ¿cuál es la denominación del helicóptero aéreo? Cambio. Va a ser de hotel, a partir de ahora hotel, ¿vale? Recibido, hotel, cambio corto. Ya lo has oído, asesino, hotel. Ok. Vamos a acercarnos aquí. Poner la quijada sobre el... Yo podía haber cogido un nombre más mítico, en plan Pegaso o algo de eso, ¿no? Ya que somos Héctor, Aquiles y eso. Pues sí. Vamos a cerrar un momentito el audio del... Que el anterior casi nos tiran el... hola. La misma música de la anterior, ¿ves? Sobre movimientos en las certificaciones, indican. Prefiero silenciarlo un momento, chicos, lo lamento, pero es que... Y que bloquearon el video por completo, no se podía ver para nada, así que es la misma música, así que prefiero silenciarla. Ahora que acabe lo desmuteo. Todos callados escuchando la música. Civiles, izquierda. Civiles. Sí, sí. No tendrán armas ahí algún oculto ni nada, ¿no? Civil en carretera. Parece una protesta pacífica, pero... Bueno, nos están saludando. Tejados, no me gusta esto, los tejados también. ¿Qué pasa? Bueno, bueno. Atentos a las posiciones elevadas por posible RPG, no quitéis el ojo. Hombre armado en la izquierda, posición elevada. Personal armado, entiendo que aliado. Listo, con precaución. Abajo también, y hay un vehículo delante. ¿Escucháis ahora, no? Sí. Cabeza de convoy, alto. Eso será punto control, ¿no? Punto control. Saluda al presidente, que está ahí mirando. ¿Está ahí el presidente? Sí, en la posición del presidente. Nos mandan parar, ¿eh? Parece muy... muy entero. Mantenemos, permanecer atentos. Aquiles, continúe. Recibido de Ajax, iniciamos movimiento. No, Aquiles, Ajax... Está con su hijo, ¿no? Su hijo sí que lo llevaron. París, aquí, Aquiles, tenemos un problema con el Lima y hemos tenido un percance. Ahora nos ponemos en movimiento, cambio. Recibido. Recordaros lo que le pasó al presidente en su día español, que se estrelló con un helicóptero y sobrevivió. Vale, para todo el convoy, continuamos la marcha. Venga, nos movemos. Prepararos, ¿eh?
Preparados para continuar. Bien. A ese presidente se lo quiere, ¿eh? Cuanto más pasta dé, más se lo quiere. Sí. Más pasta, más amor. Para todo el convoy, os recuerdo que hay un puesto de la ONU, ¿vale? Ultimamos precaución, pero nos vamos a encontrar con un puesto de la ONU que van con vehículos blancos. Lo voy a poner en línea porque si no, todo, no hay escalonada. Vale, vamos a pasar un puesto de control y un poco más adelante hay un puesto de la ONU, así que precaución. Pasamos con cuidado. Ajax informando, saliendo de la zona segura. Recibido. Hotel de mando. Por favor, diríjanse al punto hotel y díganos qué ven en la posición del pin. Aquí hotel, hotel. Tenemos contacto con ustedes. Para el control, no tengo claro cuál es el punto hotel. O estamos ahí, de hecho. Ah, vale, perfecto. Es el punto hotel, lo he marcado al sur de la ciudad. Es ese mismo. ¿Dónde están ustedes? Mando, mando, aquí Ajax. Adelante. Hay bastantes civiles corriendo por la zona Whiskey. Están corriendo saliendo de la ciudad afuera de la zona segura, cambio. Vale, vehículos de la 1 izquierda. Vale, mientras que no lleven un arma, simplemente cuidado con no atropellarles. Pero atento. Atentos, atentos. Unidades armadas al rumbo 1.40, al final de la carretera, colina. A las 11, ¿veis? Hay un hombre armado en el árbol, justo en la colina arriba. Rumbo 1.53. Justo disparando ahí. Vale, buena, buenísima. Buena la cazuela, respondemos a todos. A la derecha de ese punto. Derecha, en medio de los dos árboles grandes. Ha caído Lima. Vale, nos abrimos en espiga. Pongo cubierto, vehículo. Respondemos a fuego. Estoy saliendo. Asesino, estaban un poco hacia la derecha de donde disparabas. ¿Hacia dónde? Derecha, a unos 5 grados a la derecha, en medio de los dos árboles, donde disparabas. Por radio, ¿no? Estoy hablando por radio. Tienes que sacarlo, ¿eh? Tenemos a Lima caído, tenemos a Lima. ¡Hostia! ¡Dios! Hemos muerto todos. Joder, nos han emboscado, hemos caído ya. ¿Cómo he muerto? No me digas que me ha disparado Raka otra vez. No creo. Vaya putada. ¿Qué ha pasado ahí? Pero es que había como que me han disparado. A la derecha estoy yo, no veo tampoco a nadie. ¿Cómo puede ser posible que me hayan disparado? Imposible, ¿sabes? No hay nada. No hay térmicas, no hay nada. ¿Cómo me han podido disparar? Yo estaba cubierto. Aquí estaba.
Imposible, yo les he visto a esas, pero es que no me han podido disparar esas. Increíble. Increíble, ha sido muy raro. Ahí está, prote. Ha sido muy raro, A ver, que hago una trinchera, chico. Nadie tiene pala para trinchera. Sí, sí, ¿dónde la quieres? Creo que hay que hacer es hacer una trinchera. Vamos, vamos, despierta. A ver, voy a parar. Hago una acá. Creo que tenemos un vehículo. 120. Ya. Cúrame. Ha sido rarísimo, Carga automática, vale. Voy a colocarlos en bolsa. Ahí está, mira. Sabéis que está mal las ópticas lateral. No hay que. ¿Rumbo? 1-4-5. ¡Qué putada! Visual. Dios, ahí al fondo. Manolain ha muerto, no me digas. Se ha sacado. Se relaja un poquito la cosa, así que se relaje. Sí, bien, ahora sí. Qué putada. Mirwis, ¿estás solo? Cargarlo. ¿Quién está herido? ¿Quién necesita asistencia? Ha sido muy raro, Bueno, vale, pero tienes un médico. La carretera queda. Qué raro ha sido eso, no sé. Oh, mira, ya está Perote. Joder, he tenido tan mala suerte para que me disparen. No creo que no ha sido fuego a mí, o no sé cómo me ha matado ahí. No sé. En la causa, ¿no, jefe? Jefe por la música. Mikael Christopher de Ganímedes. Una luna parecida a la Tierra, ¿no? Muy buenas, un saludazo. Dexter Hernández, ¿qué tal? Muy buena, ¿cómo va? Josie, ya se terminó la misión. Vamos a ver hasta dónde llegan un poco más, pero de principio, putada, pero sí, ya sabemos que tenemos Permadeath, o sea, morimos. ¿Qué ha sido el segundo disparo? Ni siquiera estaba estaba cubierto, estaba detrás del vehículo. Es que eso no me entiendo, no entiendo. Checa con térmica ahí a la derecha, no había nada. Te ha matado uno de los tuyos, no creo, juego mío, no lo sé. Yo no vi sangre, solo vi ese bugueo cuando intentabas aquí. Y va mucho eso. Fernando Pérez, la emboscada fue planeada por el presidente con objetivo de justificación de más intervención militar. ¿Os imagináis? Juan Navarro, muy buenas, ¿qué tal? Bueno, vamos a ver, vamos a tratar de hacer. Lo bueno es que no sé qué ha pasado. A Manolain no me he enterado siquiera, cómo le han dado. Lo he visto tumbado y yo he girado el vehículo hacia un lateral. Y yo estaba aquí, es que estaba aquí. Mirad, aquí por un.
Es que todo está enfocado aquí. Hostia, ¿y estos? Difícil corregir, pero qué puntería, ¿eh? Joder. ¡Joder! La misión es dura, ¿eh? Si se acerca mucho pelota lo derriban, ¿eh? Pero puede dar un buen apoyo que los reviente ahí. Puedo dar una pasada rapidísima, pero es que no, lo van a reventar, no, joder, no. Ahí, buena. Buenísima. Ahí es muy complicado, ¿eh? Ahí es complicado. Un poquito lenta para mi gusto. Sal de ahí. Buena. Abajo ahí, velocidad, sí. Muy buena. Ahora mismo todo lo que son las explosiones secundarias va a terminar de reventar todo. Este se ha muerto. Buenísimo ese barrido, me ha encantado. Todavía hay, pero es que esto ya está sin artillero, o sea, está bien. Madre mía, esa granada, ese seguro que... Os doy mi cabeza que ese es asesino. ¿Dónde están? ¿Ves? No, ese era el máximo peligro. Ya pueden estar un poco más tranquilos. Wow, aquí hay un cacho, ¿eh? Joder, he tenido mala suerte. Creo que me he bugueado, como dice el compañero. Joder, mira, pum. Han disparado, pero eso. Le están disparando. No se le escucha, pero te hablar, ¿no? Peligroso, así le estaban disparando con una pesada, desde ahí recibimos un poco. Manolain, jefe, ¿quién nos mató? ¿El campeón mundial de tiro con mira de hierro? No lo sé, yo he retrocedido, me he puesto a cubierto, te estaba por sacar y yo también he muerto estando a cubierto en un lateral donde no me podía haber dado nada, he visto con térmica y no había ningún enemigo hacia ese lado. He muerto. Y Raka estaba detrás de mí. He pensado por un momento que Raka me había matado, pero no. Lo hubiese dicho. Entonces, te ubicas, ¿no? Al tratar de sacar un tiro sin querer. No sé si... Vamos al este. Vamos a ir al que se llama esto, al bar. Vamos al bar. Vamos a ver qué ha pasado. Entonces pasa esto, un segundo. ¿Dónde está Firefox? Ahí, así que
Vale, vamos a ver dónde he muerto. Vamos a poner sonido. No sé a qué infantería se refiere. Ah, se lo escucha pronto todavía. Vamos a mutear. Joder, nos han emboscado. Hemos... A ver, allí. Tienes que sacarlo, ¿eh? No, 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 no. No se ha disparado, ¿eh? A ver, pero mira, estoy ya cubierto de toda la infantería enemiga. Tienes que sacarlo, ¿eh? Estaba allí haciendo la interacción para sacarlo. Opa. Tienes que sacarlo, ¿eh? Tenemos arriba caído, tenemos a la policía. Qué putada, de verdad. Tienes que sacarlo, ¿eh? No, es que ni siquiera... Tenía la más mala suerte del mundo. Sí, después se suben dos casas, sube muy bien. Ni siquiera parece que estuviese en 1080. La retransmisión en YouTube es una caca. Tienes que sacarlo, ¿eh? Pero lo bueno es que se sube después muy bien. Mira, mira, ahí hay un impacto, ¿lo veis? ¿De dónde me han disparado? Tienes que sacarlo, ¿eh? Parece que de la derecha me hubiesen disparado. Toda la impresión de que hubiese sido de la derecha, pero yo no creo, ¿eh? No creo. Ha sido como si nos hubiesen disparado de lateral, o sea, desde lejos. Vamos a ponerlo normal esto, si no me voy a olvidar. Normal, y nos vamos a la partida a ver qué pasa. Qué putada, es una putada grandísima. ¿Qué ha sido eso? Nuestro vehículo está un poco loco. Huye de ahí, huye de ahí. Han reventado nuestro vehículo. No, joder, nuestro vehículo está reventado, es bien. Me da miedo porque está solo, ¿saben? Qué pasada la munición lo que suelta. Muévanse. Sí, un poco más a izquierda. Un poco más hacia atrás también había otra vez. Ahí, no la he visto. ¡Hostia, ha volado ese! Hemos tenido la peor mala suerte del mundo, Manolai. Tenías que darme guerra, pero bueno. La IA muere desangrada, sí. Se ven partículas en el otro lado, desde luego fue un tiro olímpico. Qué rabia. Bueno, ahora tenemos una visión panorámica de todos. Y eso es lo que me reconforta cuando tenemos cámara de esto. Podemos ir viendo más o menos qué va. Podemos enfocar ahora mismo, digamos, en el vehículo este. No se les escucha mucho. Pero podemos ver. A ver, vamos a ver una térmica. No nos vamos a quedar todo el rato. Hay todavía infantería. No mucha, dispersa. No suponen una amenaza. Salvo que haya algún RPG por ahí. O algún vehículo.
civiles. Aquí hay un cacho que esos seguramente no se tienen que mover, no se van a mover. ¿Cómo lanza las granadas, eh? ¿Pero dónde? Están peleando entre facciones. Son dos tipos de ellas enemigas y están peleando entre ellas. Eso es guay, ¿eh? No se ve mucho. Cursa, pecados en el artillero. No lo veo, tío. Tranquilo. Vale, avanza un poco, ruso. Se batió mejor que batió Lehman. ¡Guau! ¡Qué putada! Vaya potra hemos tenido en esta misión. Bueno, no todas las misiones se... Nos ponemos un color especial para no confundirnos con los demás. No, es que estos están peleando con otra facción. Una mina, ¿se ha comido otra mina? No. Eso tiene pinta de que ha sido una mina, no me he fijado antes. No veo, a ver, aquí. No veo minas. ¿Habrá sido la única mina? Sí. ¿Cómo
somos verdes. El vehículo está bien, nosotros estamos bien. Son minas antipersonas. No, antipersona, o sea que de principio no les va a pasar nada. ¿Pero quién pone minas antipersona en un pueblo? Me va a atropellar, me va a... No supone un peligro. La parte más peligrosa para un vehículo, ¿saben? Porque puede salir un RPG de un lado, no pueden estar controlando todo a la vez. Y aparte arriba, pero no hay nada, por suerte están bien. ¿Quién pasa que no había muerto a la primera, eh? De mucho, mucho tiempo. Esto marcha. Dios. Dios. Vamos a ver a los compañeros que están aquí en pelea. En la carretera principal de rumbo al objetivo. Vale, ese esperote. Mira ese tiro que le han metido. Vaya limpieza estás... Mira, ya estás ocultos aquí. Ah, no, son los nuestros. Vaya limpieza está haciendo el vehículo este, ¿eh?
un poco peligroso, ¿eh? No, 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 no. Dios. ¿Qué ha pasado allí? Joder, ha ido en picado el helicóptero. Ha ido en picado y se ha chocado y ha rebotado. ¿Ha rebotado? ¿Ya ha salido el copiloto? Joder, no va a durar mucho el copiloto. Mira todo esto que está aquí. ¿Qué ha pasado allí? Estaba muy bajo para poder recuperar. Creo que ha chocado y de repente lo he visto arriba. Creo que ha rebotado. Eso está... O sea, ha estado bien, ha dado la pasada bien. Pero ahí esa vuelta ha sido medio raro. Yo creo que le han dado ahí. O sea, tal vez estaba inconsciente. Porque aquí no hay nada. ¿Qué le están disparando aquí? Vamos a poner la torre. No, no me he enterado. Joder, es que estaba también por todo. Buah, mirad cómo está esto, Dios. ¿Y dónde está el copiloto? Este lugar no es seguro. Entrena seguramente en Cobades. ¿Dónde está nuestro piloto? Nuestro... Aquí está. Ha sido muy raro eso, ¿eh? Ha sido rarísimo. He ido para arriba, pero lo he visto todavía el helicóptero, pero como haciendo un... Como si hubiese chocado y hubiese rebotado. Aquí. Ahí, coño. ¿Pero te estás? ¿Qué ha pasado? Estoy en directo, todavía he visto que... ¿Has chocado? ¿Has rebotado? ¿Qué ha pasado? Sí, yo qué sé, he hecho una cosa muy rara. Es que... El problema que tengo, que tú y estamos en la colina, ahí no hay nadie y de repente aparecen 30 tíos disparando como un loco. Sí, por donde venías, no sé si habrán aparecido, pero yo vi bajando un montón y luego por la planicie también. Antes no estaban, si yo estaba ahí y ya. De repente van a aparecer. Es el efecto de acercarte a las zonas. Claro, es una putada para aéreo eso, porque aparecen, lo limpias, sí, sí. Limpias y aparecen ahí. Diciendo, aquí no hay nadie. Llegas ahí, ¡buah! Dices, sí, sí. Bueno, tu copiloto ha sobrevivido, ¿eh? Ha sido que me he arriesgado mucho con el vehículo y no sé por qué se ha perdido el control y no he subido. Casi, ¿eh? Capi ha sobrevivido. Sí. Te he visto que has dado la pasada muy baja, pero bien. O sea, has pasado. Yo dije, pero está... A ver, igual no has pasado bien. Yo dije, hostia, se estrella, pero no, pasaste. Pero es el problema que tengo es esta isla, tío. Esta isla iba genial en Arma 2. En Arma 3 va muy lagueada. Me da golpes. A veces desaparece. Sí, 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 desaparece. Y en tierra no se nota tanto, pero en helicóptero, tío, te jode la vida. O sea, en helicóptero... Es que lo tuyo ha sido muy raro. Porque tu helicóptero estaba arriba, como si hubieses rebotado y hubieses estado en el aire haciendo autorrotación. Sí, sí, es que creo que por un momento estaba haciendo autorrotación, es que no sé bien cómo ha ido. Pero bueno, mira, ya. Cosas que pasan. Ya, y sabes, la pasada que diste en un principio, el camino ese largo con los vehículos, sí. Madre mía, qué pasada, ¿eh? Porque yo dije, te le reviento. Joder, qué buenísima esta vez. Está muy bien, se está yendo muy bien todo, pero bueno, ya sabes que aéreo... Sí. Te vas a tomar por culo. Tienes una cosa. Le he dicho baja, 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 él ha bajado. Mientras yo le decía, tenía que haber bajado. Ya. Bueno, ha estado bien. Bueno. Pero está muy difícil. Vas a ver luego las sillas con térmica. Están por todo lado, no han espaneado, ¿eh? Ya. Pero es que aquí no había nadie, ¿vale? Y de repente ha hecho todo. Man, no sé, ¿está con Alif esto o qué? No lo sé. No, yo creo que sí. Yo creo que sí, pero...
A ver, yo te he visto, yo he visto que venías por esta zona y era segura, pero cuando he visto un montón de... Y ya por ahí dije, hostia, le van a reventar esta, y te dispararon un poco y todo. Y por la planicie esa, por la, el descampado, vinieron muchísimo más. Ya el otro lado, ese... Han salido, tío. Había, habían RPGs y todo, esa, han salido un huevo. Que está programado, pero claro, a ti te desorienta el decir esto está despejado y de repente cae un montón, pues te desorienta. Sí. Bueno, pues nada. Una pena. A mí me ha ido peor. Yo estaba cubierto detrás del vehículo porque a Manolain le dispararon de copiloto. Puse a resguardo al lado contrario de los enemigos. Me puse detrás, o sea, solo los aliados teníamos detrás y a la derecha nada. En medio del vehículo y me ha matado. Escucha, tíos, me han matado desde 500, 600 metros detrás del vehículo. Al comienzo, al comienzo de la partida, el primer encontronazo, muerto. Un tiro de esos falsos te puede mandar a todo. Yeah. Ah, no va bien la isla, desaparece, desaparece y va un poquito sí, lento. Sí, desaparece, hace cosas muy raras esta isla, pero esta isla iba genial, tío. En arma 2, no entiendo por qué. Bueno, no está, yo creo que no ha optimizado bien. Sí. Sí, sí, ya debe haber algo ahí, está duplicándose un montón, ya se pasa eso. Es como si cargase y recargase la isla cada rato. Sí, 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 un refresco. Y no, el volando se nota mucho que va como... que no va fino. ¿Quién ha caído? Yo. ¿Quién es yo? Mirwis. Me han reventado, tío. ¿Quién es yo? Está al otro lado, está al otro lado. Mirwis, Mirwis, Mirwis. Ah, Mirwis. Bueno, es que es complicadilla, Mirwis. Es lo que hay. Hay muchos enemigos, tío. Muchos enemigos. ¿En qué escuadra estabas, Mirwis? Yo estaba con Urza. ¿Pero en el vehículo? ¿En el blindado? En el camión. Ah. El vehículo este ha reventado un huevo, ¿eh? No sé qué le ha pasado. ¿Qué, cuál? Vuestro vehículo, el que estaba en cabeza, que era un BMP, creo, ¿no? Ah, sí, no, pero sí. BMD. BMD, ¿no? Sí, algo así lo ha dicho Víctor. No, nunca había visto esta, tenía, es un, tenía cañón. ¡Ay, va! Le acaban de dar al vehículo un cohete. Ahí está, ahí está. A ver, no veas la limpieza que ha hecho este, Dios. Qué playa la tiro con joven. Contra un tanco me bajaba a rematarlo y me ha pegado un pepe, la montaña, ¿y, tío, ¿y tú ibas en un camión? Tío. ¿Y qué camión era? ¿El de suministros médicos o...? Otro, el grande, el... no sé qué es eso. El de la estrellita, creo que lleva. ¿Ya ha petado el camión? No, ¿no? Ha habido un cambio de orden, ¿no? Es, este lugar no es seguro, entregue las herramientas en Cova, no aquí. Correcto. ¿Lo habéis leído? Sí, sí, sí. Hay como cambios de instrucciones. Sí. Pero aquí funciona algo mal, ¿no, tíos? A los vehículos esos que hemos destruido, ¿vale? ¿Has visto todo lo que hay ahora? ¿Al principio? De la montaña, ¿vale? Sí, donde estaba el... Ahora, poneros ahí con térmica, aparte de haber cuatro vehículos y otro que viene. ¿En dónde dices? Donde hemos destruido los primeros vehículos, el primer combate. En vale. La montaña, en la carretera que baja. Vale, visto. Ir allí. ¡Ula! ¡Hostia! ¿Y eso? Eso no estaba, yo estaba pendiente de ese lugar. Y lo de la montaña, por eso también os he dicho que aquí hay algo que no acaba de... Bueno, pues no, que no es que vaya mal. Es que, ¿sabéis estos scripts cuando se repiten, no? Sí, porque esto estaba limpio, ¿eh? Estaba limpísimo. Estaba limpio, claro. Entonces, si tú limpias una zona y vuelve a estar llena de tangos, pues estás apañado. Pero tú has visto lo que está bajando por ahí. Por eso, por eso. ¿Cuántas camionetas hay? 1, 2, 3, 5, 6. Los de la base de la puerta sí estaban, pero todo lo demás ha vuelto a aparecer. No, o sea, han reaparecido. Vuelve a aparecer. Por eso digo que hay algo, yo en la montaña no he visto nada. Luego han aparecido. En esta montaña he visto tropas ya. Pero mirad cuánto está habiendo. O sea, en la puerta hay más ahora.
Mira, llega otra patrulla, viene otra por detrás y otra hasta arriba. Es que la Live es un poquito ahí, muchas veces. Claro, es que ese es el tema, que algo, si lo configuras mal, te queda como que lo vas repitiendo. Y esto es el típico error, tío. Hay 7 furgonetas, o sea, hay 7 pickups artilladas aquí ahora mismo. No había ni una, se las cargaron a todas. Sí, yo he hecho una pasada ahí increíble. Sí, sí, sí. Pero fíjate que van apareciendo más. Mientras no reviente el servidor. Si la misión y el mapa no va fino, es lo que acaba cargando muchísimo más las misiones. En unidades, unidades, que aunque luego tú ya no te las encuentres, ahí siguen. Claro. Consumiendo recursos de un servidor. Y son esos recursos más el darle esa información a 30 jugadores, 40. Y luego aparecen por detrás. Entiendo refuerzos, ¿vale? Pero que salgan de un punto, de una zona, de donde sea, que salgan, no que aparezcan, y por descuidado nos revienten. Esto es... ¿Qué pasa, señores? Hola. ¿Cómo me han dejado desmayado, tío? Yo, Caberto. ¿Qué pasa, Caberto? ¿Dónde has caído? Yo iba de artillado, me he desmayado y el médico me ha dicho, está muerto. Y me he llevado casi 4 o 5 minutos ahí. Ah, eso es una putada. Eso es una putada, sí, tío. Sí. El otro día yo ayer saqué a uno y dije, no está muerto. Y menos mal que lo dije, porque tenía ahí un médico y no sé quién. Y dijeron, coño, que es verdad. Mira, vino una IA por ahí. Hostia, que le va a hacer pero pupa. Es que ayer me pasó que me desmayé y después me desperté. ¿Le va a reventar? Sí. Estaba en el suelo y me desperté. Digo, a ver si pasa hoy. Mira, 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 que le va a reventar a Playero y compañía. Víctor 3, ha sido batido. Yo he visto una IA que ha desaparecido. Mira, 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 mira. ¿De qué pobre está ahí? Y Raka no se ha enterado, de espaldas todavía estaba. Y queda otra, creo. Mira, mira, mira. Han tirado una granada. Hostia, pero ¿qué te ha pasado? ¿Graba, tío? No tiene granada. A mí sí, me han dado, a Leli le han dañado, he intentado hacer una pasada muy baja y he caído. ¿Quién iba contigo? Es que han aparecido, Capi ha saltado, por suerte Capi ha sobrevivido. Hostia, que estás armado. Le he dicho salta y de hecho en ese momento tenía que haber saltado yo también. Hostia, tío. He tardado 3 segundos para ir diciéndose y ya está. Es que me han aparecido un montón de unidades, Es que han aparecido cientos. ¿Habrá que dejarla aquí? ¿Qué han hecho? Están cogiendo la vuelta, tío. Mira, si miráis el punto donde hemos combatido la primera vez, o sea, ahí es donde hay un montón ahora, pues pero no aparecen más. A mí me da rabia que en los helicópteros sobre todo, toques una rama o algo y explote. O sea, vale, que se rompa, que te caigas, o sea, el vehículo te cubre. Pero así directamente reventar y morir, no... Eso es muy real. Hay un mod en el que el vehículo se incendia o todavía, pero no explota así directamente. Queda el daño que tenga. Claro. En terrestre, si vas de conductor, muerte segura si disparan un RPG. Toda la tripulación puede sobrevivir menos el piloto. Bueno, chicos, pues... El tema es eso, que esta misión aquí hay algo que está cargando mucho, van apareciendo estas unidades. Y esto no. Al final, si el servidor no. El servidor va bien. La isla es de estas que consume. 30 unidades, pues jodido. Alicante para el otro lado. Están aquí cargando el servidor. Creo que no sé quién va a batido, tío. Bueno, eso suele pasar. Es fuerte, me dice a la derecha, mira a la derecha, a la izquierda, ¡pum! Desmayado. Ya, corte. Bueno, chicos, voy a aprovechar y voy a descansar.
Venga. Venga, hasta luego. Buenas noches. Hay un tango suelto por ahí. Le va a dar caña a Playero otra vez. ¿Siguen por la zona de Playero? Sí, sí, hay un tango suelto. Como les vea... Ahí está tu cuerpo. Se ha escapado. ¿Sabéis cuál es el fallo del sistema médico, no? No, ¿qué ha pasado? A ver. Que resulta de que muchas veces te sale el nombre... Supuestamente está muerto y muchas veces estás vivo y se te quita el nombre, ¿sabes? Entonces te quedas dudando si tú estarás, no estarás. Sí, pero no comprueban el punto. Pero aparte de eso, no, o sea, no es recomendable ver esas cosas porque hay otros factores que puedes ver si está muerto o no está muerto. Claro, entonces, aparte de eso, hay que rolear, ¿vale? O sea, por mucho que tú sepas, antes era peor porque decías, mira, tiene una palomita en la cabeza y salía como una santísima trinidad encima del cuerpo, como estuviese. Y dice, está muerto, tiene su palomita encima. Entonces quita roles. Acércate, revisa el pulso, revisa la presión, tal. Y ya cuando tú estés totalmente seguro, después de que hayas revisado algo, es difícil. Pero ya puedes decir, es que ha caído, está muerto. Sí. Porque ahora incluso parece que estuviese muerto y no es así. Y eso es una... ¿Cómo te puedo decir? Es un fallo. Porque tú... te pueden dar por muerto directamente. Si digan, ah, mira, hay una palomita encima de la cabeza, o es que ha soltado el equipo y tal, y te pueden dar por muerto. Y no es así, te olvidan, se olvidan de ti. Por eso no han comprobado tu pulso, no han comprobado la presión. Vale, tengo sangre. Víctor 2 semi-reparado. Ayer he aguantado tantas balas, solo me daban los brazos y ahora la primera y perdida la bala. Y en la cabeza, ¿no? En seco, ¿no? Creo que sí. No, Manolain ha tenido peor suerte, pero yo tampoco le he aguantado más que él. A mí me ha jodido porque a Manolain por lo menos estaba quieto y estaba descubierto. No, ha sido mala suerte, sí, de Manolain. Pero yo he bajado, me he girado hacia la derecha para que no estemos tan a descubierto. Me he bajado, me he puesto al lado contrario, estaba agachado detrás del vehículo y me han matado. ¡Hostia, ha caído! ¿Quién ha caído? Pistolín. Ah, me han matado. Sí, lo han herido. No está herido, creo. La IA, qué lista es, hija puta, Toda la vuelta. La anterior semana, Japo, quedaron cuatro en el desierto. Y la IA estaba tumbada, se acercó a Japo por un lado y se le acabó la munición, creo, a la IA. Sacó la pistola, a Gus era. Verdad. Y le metió tiros a Gus y le falló. Se quedó sin balas, yo creo. Escuchó que había varios cerca y no se movió la IA para nada, ¿eh? Pasó desapercibido todo el rato, ha campeado ahí detrás de un seto o de un lugar que no le veían. Hasta el final. ¿Cómo se levantaba, jefe? Sí, sí, sí. Lo viste, ¿no? Y se agachaba. Sí. Tiro. Se agachaba. Tiro. Al suelo. Hostia. Sí. Cubrimos. Y además esperando para tenerlo cerca para disparar con la pistolita, ¿eh? Chicos, qué pena. Que Roberto Rascón ha llegado al final. Uy, está saliendo desde la base enemiga un... A ti te ha dado... Un 4x4. Coge el vehículo, a mí me ha matado instantáneamente. Así no sé es. Para dónde va. Hacia el aeropuerto. Ah, a ver, vamos a ver el vidrio de Manolaya. Ella se habrá recuperado, yo creo, lo habrán... ¿Qué es eso? Arreglado. Hostia, que no para de venir IA. ¿De dónde pollas viene la IA? Aparece en un huevo. Hostia, es que aquí hay como un fuerte y está lleno de IA también. Verás. ¿Dónde? ¿Dónde es? Como al sureste de la posición. ¿Dónde has visto el signo ese de interrogante? Ah, justo encima de Héctor. ¿Ves dónde está Héctor? ¿La posición Héctor? Hay un fuertecito y hay una cuanta de IA. Estoy buscándolo. ¿Pero cerca de donde están los compañeros ahora o...? Ah, vale, no, visto. Estará un clic o así.
¿Dónde está el laguito? ¿Al lado de un laguito que hay? Sí, sí, visto, estoy yendo bien, estoy ahí. Ah, de ahí está saliendo. Bueno, es... ¡Mira que viene el vehículo! ¿Por ese mismo lugar? Escucho, pero no lo veo. Sí, por la carretera. Mira, se lo va a encontrar de cara. ¡Hostia! ¡Mira! ¡Pero míralo! ¡Hostia! ¡Písalo! Mira, con la música de Benny Hill, por favor. ¿Que lo lleva, Rosso? Como tengo un RPG, mira cómo escapan. ¿Y no? ¿Y qué pasa con el este? ¿Qué pasa con el artillero? Dispara. Tío, que se han bajado. Sí. Y han escapado. Y mira, Pista y los otros viendo lo que ha pasado. Mira cómo se ha tumbado. Se ha tumbado. Hostia, no se ha muerto, tío. Ahora sí la... No, pero está herido. Mira la parte de la espalda y sigue vivo. ¿Y la otra? Eran tres. Se ha agachado detrás del arbusto. Sí, se ha tirado. Hay otra en el suelo. Está tirada detrás del arbusto, mírala. Hostia, en el suelo, tío, con la gorra. ¡Dios! ¡No! Por atropellar. Han tenido una potra. Que no tenían RPG, si no le revientan. Mira, está disparando otra vez. Está ahí tumbada, hija puta, que ni se mueve. Ah, un poco más alejado, ¿no? Qué cabrón. Que no se mueve, cabrona, ¿eh? Está ahí, quieta. Ya, están viniendo más unidades, bajando desde arriba. La retaguardia. Vistas. Como se venga todo ese jaleo de ahí. Joder, tío, ¿cómo no se dan cuenta que llevo hablando todo el puto día y no se dan cuenta que me he muerto? Eso jode un montón, ¿eh? Bienvenido al club. Coño, me paso. Pero es que ayer me hiciste lo mismo, me paso media hora muerto en el suelo. Estoy toda la puta noche hablando y es que cuando me callo 10 minutos nadie se da cuenta que estoy muerto. Coño, si no paro de hablar. Joder, cuando no hablo que estoy. Me pasa algo, joder. Pues nada, me he muerto desangrado. En el puto ya vehículo. Ya somos dos, tío. En el es mismo que, vehículo. Pero es que lo mío es que me estoy quedando fónico porque es que no paro de hablar. Y es que desde que empieza la misión hasta que acaba no paro de hablar. Parezco un loro. Y nadie se da cuenta cuando llevo 10 minutos callado. Igual dirán, hostia, mejor no decimos nada a Ursa que empieza otra vez. Exactamente. Y está calladito ahora. Ayer yo no me he dado cuenta que has caído para nada, ¿eh? Hasta que he visto el cuerpo delante de ti después de unos 5 minutos, habrá sido. Delante del vehículo. Me hizo gracia y dije, bueno, no, lo de ayer no me he podido salvar porque me pegaron un mochazo y me caía solo redondo. Pero me quedé y dije, pero no se van a... ¿Nadie se está preguntando por qué Urza no habla? Y vosotros, oye, turco, pues sí, porque no sé qué, porque no sé cuánto. Digo, nada, nadie se da cuenta que me he muerto 10 minutos. No, yo siempre trato de estar pendiente, ¿sabes? Estar ahí, uno, dos, estoy ahí. ¡Uf! Hostia, le han metido un 40 mil. Le han dado uno. Se ha pegado muy bien, ¿Dónde ha venido ese 40 mil? A Mollero, ¿no? Y el tío ese que está ya se ha bajado del 4x4 sigue ahí, No se ha bajado, mira, les está apuntando. De hecho, a Playero le va a pegar por la. Se acerca otro, míralo, creo. Míralo, se ha levantado. Mira, ha venido a apoyarle otro. Son dos, mira, toma. Ahora sí. Dios, este no se levanta, es una IA traumada. Pero está aquí en el suelo tumbado el tío. Sí, sí, sí. Está movido, Está acojonado. Hay más gente cerca, Están acercándose por retaguardia. Está Playero, llamamos a un médico. Playero está desmayado también, ¿no? Que se ha desmayado, está aquí arriba. ¿Quién estaba aquí arriba? Hostia puta.
Me dejaron desmayado. ¿Qué pasa? ¿A ti también? Mira, otro. Me verás tú. Le va a pegar. Dos más se acercan. Claro, sí. Nadie, y como nadie está cogiendo la radio, pues nadie sabe. De potra lo van a matar a ese que está campeando una hora, ¿eh? Sí. A ver. Se ha dado la vuelta. Sí, y está cantando, ¿eh? Los está cantando. Esta ya es inteligente, ¿eh? Joder, sí, es inteligente. Claro, lleva la live, activo. Por cierto, la live. Han limpiado la colina de la izquierda y han vuelto a salir todo, ¿eh? Sí. Míralo, ponte la nocturna y mira dónde estaba la antena antiaérea. ¿Aquí había un antiaéreo activo? No, la antena esa de la colina. El radar tierra-aire. Te ubicas, ¿no? Al principio, cuando estábamos avanzando en una colina hacia la izquierda. Dios. Y eso lo limpiaron todo, ya han vuelto a aparecer. Mira, sí, da parte del script del avance. Como sigue ahí tumbado el cabrón, ¿eh? ¡Hijo puta! Venga, dispárale, va. Es que lleva una pistolica pequeña. Hostia, lo pasa, no sé por qué no le dispara, ¿eh? Es que no ve a través de la hierba, yo creo, ¿eh? Sí, correcto. Desde detrás del arbusto no le ve. Bueno, me voy a descansar. Venga, Ursa. Venga, buenas noches. Chao, buenas noches. Chao, chao. La cara de morir. Se la ha encargado. ¿A quién? ¿Al final? A la ya, sí. No, ha salido y ha ido sprintando a lo acabar. Pero lo han matado. No, nada. Ha salido sprintando hacia ellos. Y dos. Se ha desconectado el que estaba arriba encima del BMD este. Era Ursa. Mira, queda otro por aquí. ¿Qué está haciendo el cangrejo? ¿Lo ve que se está reptando? ¿Cerca a ellos otra vez? Sí, está como. Al este. Ah, visto. Sí. Está ahí arrastrándose. Un ametrallador, ¿no? Sí. A ver, vamos a ver qué es lo que están hablando por aquí, a ver si. Es que no sé por qué se han quedado, aquí tienen que abandonar la zona. Ya se mueven ya. Te estoy diciendo que te vengas a nuestro grupo. ¿No lo localizas o cuál es el problema? Bueno, pues pregunta, pero no me preguntes cada vez que con qué unidad te quedas. Vamos a ver, estamos donde están todos los zombies. Hay un TOA, un transporte oruga acorazado, sin artillar. Ahí te metes. Acá están diciendo que se meta un TOA, un vehículo artillado sin artillero, sin artillar. Igual no se entera cuál es. Buen día. ¿Cómo están de gente y de vehículos? ¿Cuál es el estatus? Ah, ya está dentro. Hostia, lo que viene por delante, tú. Bueno, chicos, creo que. Hace que había antes, ¿lo ves? Han spawneado de nuevo, tío. ¿Dónde? ¿Delante? ¿Dónde van a avanzar? Sí, está el desvío aquí a la izquierda y en su avance, y luego en su avance a la derecha. Al suroeste. Hay una patrulla de 8 que le da para el pelo. Si eso lo acaban de batir, no puede ser. Mira, están disparando. Van a tirar 40 milímetros. Uh-huh. Y llevan un RPG. Ah, vistos. ¿Lo ves? Hay 8. Sí, vistos. Les están disparando 40 milímetros. Mira, el RPG.
Ahí, lo ha cambiado. RPG, ahí va RPG. Adiós. Hostia, ha fallado. ¿Tú has visto lo que tarda en tardar la IA en disparar una RPG? Ahora mismo no, pero sí, tarda un huevo. No, tarda muy poco. O sea, de hecho, no había ni se había puesto el... Ah, no he visto. Yo lo veo a la IA y tarda generalmente a punta, está viéndolo, sí. Vuelve a disparar, ¿eh? Ah, no, mira, ves, está pendiente. Se va a quedar de poder. ¡Para! Granadita que cae en 3, 2, 1, 0. ¡Pum! Nada. Ahora. Hay un incendio al fondo. Molaría que esto sea como en cual Far Cry 3, creo que era esa, que disparabas un RPG y se empezaba a incendiar toda la hierba. ¿Qué ha pasado? Ha explotado algo, ¿no? Del incendio. Sí, ahí al fondo. Es un vehículo que da, no sé, hay brujería ahí. ¿Veis los dos vehículos que están dando vueltas como ya se han separado? Dos camiones. ¡Joder! En esa zona, madre mía. ¿Veis la zona del este, del humo? Hacia donde avanzan, un poco alejado. ¿Pero cuánta IA hay aquí? Deben haber unos 80 mínimo. Aliado, ¿no? No lo sé, creo que sí. Sí, pero ya no van a ser aliados. Si han matado dos al menos, ya son enemigos. Dios, eterno. Ya. Va a mutear porque van a empezar a llegar así. No, ¿qué ha pasado? Joder, qué locura es esto. Está yendo fatal, ¿eh? Ha bajado un montón los frames, chicos. Está yendo fatal. F por la IA. Muy complicado esto, ¿eh? Yo he muerto temprano, pero tampoco es que... haya tenido, yo creo, mucho tiempo para sobrevivir. Mira cómo está todo, Dios. Están por todo lado, vamos a poner la térmica, mira de esta. Aquí, ahí. ¿Dónde estaban estos? Mirad, aquí tenemos un montonazo. Por delante también iba a venir otros. A ver qué dicen. No veo, a mis 12 hay tango, eso ten cuidado, dos tantos. Lo que he visto, no me lo he cambiado. Gali, te quiero entre los jambes. ¿Por qué se han separado así? No, estos son los nuestros, ¿no? Asesino. Oh. Ha muerto asesino. Hemos visto su muerte. Raka está todavía. ¡Qué putada! ¿Qué ha pasado con él? ¿Estarían yendo a algún sector en especial? Este sí que ha llegado. No sé quiénes son. No, ha muerto. ¿Ha muerto y este otro? ¿Ha cogido el vehículo este? No. Acaba de morir ese también, creo. Joder, ¿por qué se han separado todos de repente? No entender. Han sido aniquilados en un rato, ¿eh?
Yo soy médico, médico, yo, pero... Habrán ido a diferentes objetivos. Estoy muerto, tranquilo, coño, que llevo media hora muerto. Y yo también estoy muerto. Pero es que llevas media hora por donde más venda. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Os habéis separado y todos han muerto casi a la vez? Todos han muerto. Nos ha acribillado a los dos, ¿eh? Al Cano y a mí nos ha acribillado el que sea. ¿También ha caído a Cano o qué? Sí, sí, nos ha acribillado ahí. Los nuestros. Hemos salido aquí detrás y nos han acribillado a tiros. Mira, te están poniendo vendas también a ti. Madre mía, tío. Acaban de matar mis propios compañeros, tío. Esto no es tío. Bueno, mis propios compañeros no, la gente de... ¿Verdad que donde hemos salido detrás del muro y entre las palmeras no se ve bien? Es imposible verlo, pero bueno. Hombre, no se ve. Ahí no se ve. Entonces, si a mí también me han matado detrás tuya. Pero Pepe, tío, yo no estoy de acuerdo con eso, tío. Vamos, joder, vamos con radio en la espalda. Vamos, no sé qué, me jodas, tío. Si es que no te ven, ahí no te pueden ver. Sales de detrás del muro entre las palmeras. Si es que he visto quién me disparaba. He visto quién me disparaba y cómo me ha disparado. Y es que me ha mirado, se ha esperado y me ha abierto fuego. O sea, no te creas que no lo ha comprobado, que lo ha comprobado. No ha sido que no me haya visto y se ha asustado. Estaban todos juntos, ¿qué ha pasado? Porque ahora hay muchos separados. Se dan cuenta que están muertos. Por todo lado están esparcidos ahora. Ah, Pepe ha muerto. Venga. Sí, yo también me voy a ir. Venga. Váyatela. Mañana madrugo otra vez y te dices, tío, que me caigo, tío, y no me he podido echar ni siesta, tío. Desastre, tío, estoy jodido de verdad. Joder, tío. Sí, ahora no que había conseguido yo un mapa, había conseguido un casco y todo, estaba más contento. No sé, pero esto es una locura ahora. Que ya tenía equipamiento y me matan. No, no me digas que tenemos se cae. Un médico acá. Se ha caído. Se ha caído. Vamos a aprovechar, lo vamos a dejar aquí. Esto ha sido un fracaso, yo lo considero un fracaso. Ha sido un fracaso, no creo que aguanten. No voy a entrar porque quedarán muy pocos y todavía queda mucho de misión. Así que, nada, F por la misión. Ha caído, veis ahí pillado, ¿no es cierto? Justo ahora que la gente empezó a salir, se ha caído el juego. Así que pena, no sé qué pasa con la cámara de muerte al salir. A ver, recupera. Qué pena. Bueno, esperad un momentito mientras voy cerrando esto. Yo no puedo decir que me guste o no me guste una misión porque no depende. A mí me ha matado, he tenido mala suerte. Ha sido algo fortuito que la verdad no se puede controlar. Me han reventado. Por mucho que me haya cubierto y demás, tenía esa bala a mi nombre. Así que haga lo que haya hecho y igual iba a morir, yo creo. He hecho todo el procedimiento correcto. Me he bajado, me he puesto cubierto. He querido ayudar al compañero a cubierto. Si me hubiese matado por la derecha, hubiese sido más comprensible. Lo hubiese entendido al 100%. Ha sido una tontería mía que no me he puesto cubierto por completo. Pero es que la derecha estaba despejado. Y no había térmica, nos hemos revisado. Ha sido del frente y ha atravesado un cristal. Y creo que me ha dado justo en la única parte que se veía de mi cabeza. Es una pena, pero estaba agachado. Pero es que estas misiones pueden ahora mismo los demás estarlas pasando genial. Mientras que los otros están, buah, me he matado, buah, he muerto primero, buah, mucha guía, han reaparecido, un montón de cosas. Entonces eso es muy subjetivo, va cambiando según las personas que lo vayan percibiendo. Me ha parecido desde fuera una misión bastante entretenida. Me hubiese gustado aguantar más, no, que no tener la mala suerte de que pase eso. Pero es ahora pantalla negra, lo estoy poniendo el fondo, ¿vale, chicos? Porque no estoy entrando al juego. Mala suerte, sí, mala racha, no, ayer hemos ido bien y nada, hay de este tipo de misiones. Me gustaría volver a jugar, me gustaría sí que sí volver a jugar. Me gustaría que los
que los enemigos no aparezcan de esa manera. Vamos a ver, igual es un fallo de que se va repitiendo, porque es una zona que has limpiado. Está bien si te van a venir refuerzos, te van a venir a disparar y todas estas cosas por otros lados, pero que no que ellos aparezcan, que no sea un fallo, que sea porque el editor ha dicho, ustedes esperen aquí, refuerzos están aquí, entonces pasa esto y se van moviendo desde aquí hasta este sector. Eso sería muy guay, pero no que aparezcan directamente, como le ha paralizado a Perote, que lo entiendo, porque yo cuando voy de aéreos limpio una zona, le digo, despeja esta zona, se avisa que no haya nadie por aquí, porque nos vamos a quedar aquí, y eso seguramente ha hecho lo mismo Perote, por ese procedimiento, y claro, ya confía en esta zona, vuelve a esta zona, se puede cubrir en esta zona, pero si en esa zona han aparecido y ya se reaparecen, hombre, si se hubiesen acercado, sería distinto, les vería llegar, pero que aparezcan y cuando regresen estén ahí, no, no pasa lo que pasa. Pero nada, a ver qué tal va. Mañana no tenemos nada, si no me equivoco, la siguiente semana. Estamos empezando a ver más, seguramente vamos a empezar a ampliar las misiones, ojalá que antes hacíamos miércoles también, o domingo por lo menos. Así que nada, chicos, un saludazo, gracias a todos por estar ahí, gracias Roberto, Fernando, Carlos, Alberto, Virosta, Jiménez, Leonel Granado, Brian Díaz, muy buenas, ¿qué me perdí? Buah, te has perdido no mucho y también... A mí me han matado casi uno de los primeros, ha sido una bala perdida, mucha mala suerte, pero he estado siguiendo la misión desde arriba, ha estado bastante entretenida desde mi punto de vista. Pues nada chicos, ya sabéis, esto es así, tenemos permadeath, no podemos hacer nada, es lo que tiene arma, te vas calientito a veces a la cama. Así que nada, nos vemos hasta la próxima. Gracias, gracias, dice, le doy el apoyo y le doy like. Muchísimas gracias, Brian Díaz. A todos chicos, no olvidéis de suscribiros, también seguirme por Twitch, que hago algunos directos por ahí de Tarkov, de Rainbow Six y demás cosas cuando no estoy por aquí. Así que jefe-7PC, el mismo nombre. Y gracias por acompañarme. Hasta la próxima, que descanséis. Bye, bye.